en general, ¿cómo ves al equipo de La Pampa? ¿Cómo se preparó para estos Juegos de la Araucanía? Bien, fueron las últimas dos semanas duras de entrenamiento duro y nos vemos bien. Hay muchos equipos fuertes, pero nosotros también podemos andar muy bien. ¿En qué se destaca este equipo de natación de La Pampa? Mucho fondo, no, somos buenos en fondo y combinados también. ¿Cómo encontraste el Neuquén? ¿Cómo llegaron? Bien, muy lindo y nos atendieron muy bien en todos lados que fuimos. Bueno, contanos cómo te fue, cómo fue este primer día de competencia. Fue bien, clasifiqué y pude bajar mis tiempos. Eso es lo que estaba buscando en realidad. Y bueno, sí, fue divertido. ¿Cómo encontraste el nivel general de tus competidores, de tus compañeros? Bien, alguno más lejos que otro, pero entrenando ahí tal vez lo pueda superar. ¿Cómo se prepararon para venir a estos Juegos? Y a veces duro, en realidad duro. Entrenamos fuerte durante todo el año para este momento y bueno, esperamos bajar los tiempos. ¿Cómo se viven los Juegos? ¿Cuál es la relación que hay entre los competidores? Y la relación nos llevamos bien, conocemos, gracias a este deporte, nos conocemos todos y hacemos amigos nuevos. Y bueno, cada competencia hacemos amigos nuevos.